La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ANDES, 21 de junio, brindó declaraciones con respecto al cierre de secciones vespertinas en los centros educativos del sistema público. Agrega que estas son acciones del Ministerio de Educación, las cuales violentan el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Entonces, ese se le está violentando el derecho. Si se cierra una sección por la tarde y se obligan a que estos niños vayan en la mañana, muchos no van a ir, el resto se va a quedar sin estudiar. ¿Qué hay ahí? Es una acción oficial y concreta del Ministerio de Educación que está violando el derecho e interés superior del niño porque le está violando la educación. Aseguran que en algunos centros educativos ya se registran deserciones escolares en lo que va del año lectivo. Información que ya se ha compartido con autoridades del MINED. Hay mucha deserción porque si un ejemplo, si en la escuela X cierran el turno vespertino, que es el de la tarde, y ahí hay 100 niños, esos 100 niños, 30 podrían obligatoriamente ir a la mañana, 70 se quedan sin estudiar. Entonces, el ministerio muchas veces ese tipo de información no le llega, sino que esa es una información que queda en el territorio y se comete la violación del derecho a la educación del niño. Por eso nosotros hemos hablado con algunas autoridades del Ministerio de Educación y hemos hecho el planteamiento donde la educación del niño es importante. Fuimos a las calles del municipio de San Miguel a conocer qué opina la población ante estas medidas. Algunos únicamente dijeron que está bien y que los niños prestan más atención por la mañana. Sería por igual, por lo mismo, queda más chance, más tiempo para hacer algo otras cosas. Cabal. Madres de familia dijeron no estar de acuerdo, pues algunos de ellos solo podían enviar a sus hijos por la tarde, porque ellos trabajaban por la mañana. Porque varios padres pues trabajamos todo el día o tal vez un rato en la mañana o un rato en la tarde y nos afecta como padres. Día la oportunidad de los niños que no pueden en la mañana y que estarían pues perdiendo el tiempo, pues quitándole la oportunidad de que pueden en la tarde. Otros dicen que esto perjudica a los docentes, quienes ya no tendrán oportunidad laboral en las secciones que se están quitando por la tarde. Y eso pues para mí sería incorrecto que no hubiera estudio por la tarde, sino que den clase por la tarde también para que aprovechen por la tarde también. Algunos padres de familia aseguran que esto ya está ocurriendo en algunas escuelas del oriente del país y que los estudiantes solo reciben clases por la mañana. Con imágenes de Víctor Chávez, para TVM El Salvador informó Marcela Hernández.